Bueno, vamos a empezar con la página 3. En la página 3 dice Our Daily Life, nuestra vida diaria. Tenemos que mirar los dibujitos donde está la hora y completar con las expresiones que tenemos acá. De acuerdo a las horas. Recuerden que en la carpeta está escrito ¿sí? la rutina. Por ejemplo, el número 2 dice 7M. Entonces, eh, tenemos que fijarnos que lo que está haciendo el chico está desayunando. Sería eh, had breakfast que está ahí. ¿Sí? Así vamos completando todos, ¿sí? mirando la hora. ¿Y qué está haciendo cada persona en el momento. Después, en el siguiente, que es la página 4, es la rutina. Miramos las oraciones de la página anterior y también las tenemos en la carpeta escritas y ordenamos la, las letras para armar las frases. Por ejemplo, en el número 2 es finish classes. Entonces hay que buscarlo, ordenarlo buscándolo de la carpeta o de la hoja anterior. Ordenamos la letra y armamos las oraciones. En el siguiente, que es en el número 2, tenemos también la rutina y colocarle la parte que le falta. Por ejemplo, Get 7 de la mañana sería Get Up. Bueno, después, así, una vez que lo escribimos, los ubicamos en los lugares, por ejemplo, este dice 5 sería a get up. Así vamos completando. Para eso hay que mirar las frases de la rutina para ver qué palabrita nos falta teniendo en cuenta el horario. Después tenemos que completar con los verbos y lo que los acompañan. Buy a sandwich recuerden que quiere decir comprar un sándwich. Listen to music es escuchar. A música. Después tienen take the bus, tomar el autobús, take a shower, ducharse, que ya está en el ejemplo. Y visit my parents, visitar a my grandparents, visitar a mis abuelos. Bueno, pasamos a la página 5. Tenemos también que ver los dibujitos para elegir la frase que corresponda. Bueno, recuerden do my homework era hacer la tarea. Go to school, ir a la escuela. Go home, ir a casa. Have classes, tener clases. Have lunch, quiere decir almorzar. Y finish school, como ya vimos, era terminar la escuela, la jornada escolar. Bueno, después en el otro tenemos que completar con I like y I don't like. Me gusta y no me gusta. ¿Mm? Pizza, school, mafia, matemática, spaghetti, heavy metal. Dancing es bailar. Bueno, reggaeton, watching Netflix, mirar Netflix. Fútbol, rabbit, voleibol. Painting. Painting es pintar.